¿Qué tal? Les doy la bienvenida a este espacio informativo de la prensa y damos comienzo con el resumen de las noticias. La Procuraduría General de la República confirmó el inicio de 5 carpetas de investigación por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo. Los decomisos fueron producto del reforzamiento de las acciones de prevención, disuasión y combate a la delincuencia que las autoridades federales y estatales han realizado en las últimas fechas, especialmente en rancherías, ejidos, caminos rurales y terracerías, siendo un total de 104.200 litros de hidrocarburo asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Y en noticias locales, elementos de la policía estatal rescataron a 22 migrantes de Honduras, Guatemala y México que permanecían retenidos en una casa de seguridad en la colonia Bugambilias. El descubrimiento ocurrió entre las 3 y 4 de la madrugada cuando agentes realizaban un recorrido por el sector y fueron alertados por los gritos de auxilio de los migrantes que pedían ser liberados ya que se encontraban encerrados desde hace varios días. Continuando con la información, a partir de hoy hasta el próximo 28 de octubre, Reynosa contará con 6 módulos donde los ciudadanos podrán participar en la consulta nacional convocada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en el tema del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Los módulos están instalados en colonias, fraccionamientos, tianguis y centros comerciales. Y en más información, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Reynosa informa a la comunidad que debido a la localización de la actual depresión tropical Huila sobre los estados de Zacatecas, Durango y Coahuila, esta región tendrá precipitaciones pluviales aisladas. Se estima que el pronóstico de lluvia se prolongue hasta el 31 de octubre con probabilidades que van del 20 al 60%. Y en información estatal, bajo un módulo de atención integral y con la finalidad de brindarle a las familias del sur de la entidad la tranquilidad de saber que mientras acuden a su lugar de trabajo, sus hijos están en buenas manos, bien alimentados y aprovechando su tiempo en actividades que estimulan su desarrollo, el sistema de Tamaulipas que preside Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca inauguró ayer el Centro de Cuidado Diario Infantil Secudi en Tampico. Este es el 6º centro que se pone en marcha en el estado. Eso es todo por el día de hoy. Los invitamos a que se mantengan informados a través de laprensa.mx, así como en nuestras redes sociales. Nos vemos el día de mañana.